Un saludo con el sol del verano de este magnífico 2021, comparado evidentemente con el 2020, vamos mejorando, aunque todavía seguimos con la preocupación lógica de estos tiempos difíciles, duros de la pandemia que tanto han afectado a todos. Vamos a hablar con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, con Ignacio López, nuestro invitado, al que le agradecemos muchísimo que nos atienda en un rincón muy, muy especial. Estamos en el puerto pesquero, en lo que durante muchos años viene siendo la dársena que atiende a todas las necesidades de este gremio de pescadores que tenemos en Motril. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, es un placer. Bueno, estamos en un puerto pesquero en el que durante mucho tiempo la actividad ha sido frenética, ahora también está teniendo sus resultados, ha tenido sus vaivenes, sus pros, sus contras. Pero vamos a empezar por hablar de Ignacio. Ignacio nació en el barrio de Santa Adela. Sí. Hay dos barrios muy marineros, Santa Adela, Varadero, y toda la vida ha estado aquí. Toda la vida, sí. No, no he tenido inquietud por desplazarme a vivir en otro sitio. Uh-huh. ¿Usted viene de familia de pescadores? ¿Su padre pescaba, sus tíos pescaban? Mi padre era pescador y también trabajó en tierra. Uh-huh. O sea, mi padre al 100% no ha sido pescador. Mis tíos, pues uno empezó también de pescador y terminó con un restaurante. Uh-huh. Y bueno, la familia pues ha ido entre parte y parte. La parte de mi madre, pues no han sido pescadores. Han sido agricultores y de la restauración. Claro, cuando dices López Cabrera suena evidentemente a esta zona de Motril. Entero. ¿Usted se considera maringo? Totalmente. Totalmente. El salitre en las venas. Yo nací pescador. Sí. ¿Siempre se ha dedicado a eso? Sí, ni yo no he tenido nunca una ambición de ser arquitecto, ingeniero, ni médico. Ni nada. Yo quería ser pescador, patrón, tener mi barco, buscarme mi vida y disfrutar del mar. ¿Y usted se ha dedicado al mar y qué es lo que ha hecho en el barco? Porque me imagino que no empezaría de patrón, ¿o sí? No, no, no. Mi padre, cuando yo empecé a trabajar, no era armador. Mi padre primero estuvo 30 años en Salomás 2000 llevando el mantenimiento de los apartamentos, y luego estuvo pues embarcado llevando el mantenimiento de la máquina de a última hora. Sí tuvo a media un barco, pero no ha sido propiamente armador. Yo tampoco tengo la titulación de patrón, yo tengo la titulación de segundo mecánico naval, porque yo creía que mi destino dentro de un barco era eso, ¿no? Llevar el mantenimiento de la máquina y tal. Y bueno, poco a poco pues he pasado prácticamente por todos los destinos que hay en un barco, desde marinero, en máquina, de segundo maquinista, de primero, y por una cosa del destino, pues de patrón. Y acaba siendo el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores. Y no es la primera vez. Usted es reincidente, como se suele decir. Sí, bueno, yo empecé en el 2011, en diciembre del 2011, y bueno, pues hicimos una legislatura donde pues tuvimos que vencer muchas adversidades de todo lo que se nos va viniendo desde Europa. Y bueno, la siguiente legislatura la empezó un compañero, Jesús, que ya estuvo otra vez, estuvo anteriormente en el cargo, pero por cosas de la pandemia y tal, pues dimitió y cogí yo otra vez el testigo y aquí estoy. Y hasta ahora. ¿Lo de la pandemia se ha notado también en el puerto pesquero? La pandemia se ha notado mucho. Lo que tenemos suerte es que nuestros caladeros se van regenerando. Uh-huh. Entonces la bajada de precios, la bajada en la media de los precios, pues se está compensando con mayores descargas. Uh-huh. Y bueno, la estabilidad económica de los barcos está ahí, pero porque estamos teniendo
mejores capturas que en años anteriores. Pero sin embargo, por ejemplo, en el caso de los supermercados o en las pescaderías no se ha notado tiempo, en mercados, etcétera, pero por ejemplo el hecho de que cierren los restaurantes, el gremio de la hostelería y eso, también se ha tenido que notar. Claro, nosotros aquí es que tenemos productos diferentes, ¿no? El que se ha notado menos ha sido, digamos, la parte del mercado, del día a día, de la casa de las personas, porque aun con la pandemia todos nos hemos alimentado y la mayoría de la gente pues decide tener una alimentación sana y de calidad, que para eso están nuestros peces, lo que aportamos nosotros al mercado. Pero hay otra parte que nos jugamos una parte económica muy grande, y es la parte del marisco de calidad, de los pescados buenos para restauración. Porque claro, una ama de casa pues tampoco maneja esa especie. Como para comprar cigalas como y aceite todos los días. Para comprar cigalas todos los días, ¿no? Ya. En cualquier caso, lo que sí está claro es que ustedes, yo lo he escuchado a ustedes en más de una ocasión decir que estaba bastante enfadado con las directivas europeas y con lo que estaba pasando con la pesca, sobre todo en esta zona del Mediterráneo. Sí, mucho. Vamos a ver, desde el 2006 que están instaurando medidas de digamos, para recuperar el Mediterráneo, pues la Comunidad Europea ha ido teniendo vaivenes. Han hecho política en un sentido, hubo política para la modernización de la flota, donde se inyectó una cantidad de dinero, donde hicieron que los armadores pues reconvirtiéramos los barcos, los modernizáramos, invirtiéramos dinero propio con ayudas de la Comunidad Europea. Poco tiempo después que destruyéramos los barcos esos nuevos, una pena, y aquí pues lleguemos a perder el 60% de la flota. El puerto de Motril era un puerto pues significativo dentro del Mediterráneo andaluz, y ahora es un puerto pues que tiene una flota prácticamente residual. Nosotros llegamos a perder el 60% de las embarcaciones, pero es que en nuestro, digamos, barrio de pescadores llegamos a soportar un 55% de paro obrero, muy por encima de la media que llegó España, me parece que fue al 45%, pues nosotros aumentemos mucho más. 10% más. Esto nos hizo pues recapitular un poco. En 2015 llevemos la modernización de la lonja, que nos fue dando pues un poco de estabilidad, ¿no? 2012 estuvimos haciendo y seguimos haciendo un proyecto como es de ecopuerto con la Universidad de Cádiz, donde ponemos de manifiesto pues otros problemas que tiene el Mediterráneo, como es la contaminación sólida. La contaminación química, pues no podemos nosotros hacerlo, pero estamos ahí trabajando, no para limpiar el mar, porque el mar, los pescadores, no podemos limpiarlo, eso es una utopía, pero por lo menos para poner datos y frenar todo lo que viene de tierra hacia el mar. Usted se encuentra, cuando me refiero a usted, me refiero a toda la flota en general, como cofradía de pescadores, un montón de residuos. Se están limpiando, están sacando lo que pueden del mar y trayéndolo a tierra. Y ahí entramos desde bolsas de plástico, acabando por garrafas, pasando incluso por mascarillas. Me imagino que todos los días se encontrarán eso, pero vamos, a diario. Sí, bueno, nosotros tenemos claro que nuestro proyecto, ya le digo, no es limpiar el mar. Nuestro proyecto es dar datos a la Universidad de Cádiz, que analizan y ven desde dónde viene el aporte de los residuos, para poder tomar actuaciones en tierra e intentar limitar. Claro, en unas zonas pues donde hay más actividad humana, digamos, pues hay más botellas, briques, latas, mascarillas y esas cosas, y hay otras zonas donde pues tenemos, por desgracia, la parte de Levante, pues donde se mezclan más los residuos agrícolas, plásticos y esas cosas, pues intentamos pues ponerle freno. Cuando hablamos de que la flota sale a faenar, hablamos de una flota que es diversa. Y diversa quiero decir que, por ejemplo, arrastreros hay a lo mejor 7, 8, puede ser. 12. 12.
Cercos tres, quiero recordar. Tres. Tres cercos. Tres de para cerco. Que nos entendamos, y la parte didáctica de esta conversación que me parece apasionante, los cercos son los que pescan durante la noche y cogen el boquerón, la sardina, el jurel, la caballa, el pescado que está de noche en superficie y que se pesca con la luz. Sí, sí, son pelágicos, nosotros les llamamos pequeños. Y ustedes cuando ellos salen, ustedes llegan, y cuando ustedes llegan, ellos salen, y así sucesivamente. Sí, ¿no? Sí. Efectivamente, eso es de lunes a viernes. A viernes. Efectivamente. Y ustedes lo que hacen es arrastrar el fondo. Y ahí entra todo el resto del pescado, que no son los que estamos hablando, los pelágicos. Sí, nosotros. O sea, ustedes cogen rape, cogen pulpo, cogen quisquilla, brótolas y todo ese tipo de. Demersales, se llama. Demersales. Los que viven próximos al lecho marino. En esos 12 barcos de arrastre, pues se ha quedado muy mermado comparado con lo que había antiguamente. ¿Eso se ha notado también en los caladeros? Sí, bueno, vamos a ver. Había 32 barcos de arrastre en el año 2006 y fueron, pues, eso, mermando. ¿No? Con la política de reducción de esfuerzo pesquero, pues fueron desapareciendo y ya le digo. Desapareció el 60% de la flota, desapareció lo que aquí tradicionalmente le llamábamos la marrajera, palangre de superficie, por el TAC y cuotas que le impusieron, primero con el atún y luego con el pez espada, pues aquí ha llegado a desaparecer y ha aumentado la cantidad de barcos de pesca artesanal. ¿Por qué? Pues porque al llegar al 55% de paro en la barriada, pues hay mucha gente que ha invertido en barcos pequeños para trabajarlos familiarmente, padre, hijo, incluso esposo y esposa, ¿no? Dentro del matrimonio. Uh-huh. Hay barcos que también van a embarcar algunas mujeres y, bueno, pues le dan el sustento a la economía. Aquí había 5 barcos de artes menores y ahora hay 18. Y 3 dedicados a la quisquilla de Motril, con nasa. Con nasa. Porque la quisquilla se pesca con nasa y se pesca con arrastre. Con arrastre también. Sí. Y la quisquilla de Motril es, digamos, la estrella fulgurante de todo el universo mundo de la pesca que se hace en el puerto de Motril, porque es además la que lleva el nombre, quisquilla de Motril. Sí, es un marisco que en esta zona se da en una calidad excelente. Y bueno, pues nosotros. Con el tiempo pues ha ido cogiendo auge ese marisco, primero en la provincia de Granada, muy apreciado en la provincia de Granada, cual pues tengo que agradecer yo a toda la gente, ¿no? de la provincia que ponga en valor nuestro producto. Uh-huh. Y más pues la estrella como es la quisquilla de Motril. Y bueno, pues hemos tenido la cosa de que como es un marisco de calidad, pues ha pasado las fronteras de Granada y ya se ve pues prácticamente en restaurantes de toda España. Pero además en los más punteros. O sea, estamos hablando de Juan María Arzá, del Bulli, del otro, y uno de los mejores. Y en las grandes celebraciones, quisquilla de Motril. Antes estábamos acostumbrados a langostino de Sanlúcar o pulpo gallego. Ahora quisquilla de Motril está también en ese nivel. Claro, nuestro trabajo ha tenido sus frutos. Uh-huh. Y bueno, y la calidad de nuestro marisco, pues ahí está. Uh-huh. No solamente la quisquilla, el resto del pescado y el marisco tienen muy buena calidad, pero lo que nos diferencia de los demás puertos adyacentes es la quisquilla. Bueno, me imagino que esto ocurre como con la gamba de Huelva o la gamba de Garrucha y la quisquilla de Motril, pues se ha abierto un hueco también importantísimo en ese aspecto y suena el nombre de Motril, no solo porque continuamente estén llegando pateras o porque hayamos estado mal comunicados, sino porque tenemos un producto maravilloso. Y ya estamos hablando de mango, de aguacate, de chirimoyo y de todo lo que caza perfectamente bien con la quisquilla de Motril. Eso es. Entero, en ello hay que seguir. El sector primario que tenemos aquí es fantástico. En esta provincia es fundamental. Sí, señor. Sí, señor. Y a la vuelta, pues nos podemos remitir perfectamente de ver en los últimos años cómo ha evolucionado. ¿El pulpo es otra estrella gastronómica de aquí? El pulpo es algo que ha cogido auge en los últimos años. Se lo digo por dos cosas. Por ejemplo, cuando alguien viene de fuera y dice, el pulpo seco, y viene la gente buscando el pulpo seco, igual que la despichada, o el pulpo al zoquillo. El pulpo se ha convertido, no tiene por qué ser pulpo a la gallega, ni pulpo de una manera. ¿Es el pulpo originario de aquí? Hay muchas formas de presentar el pulpo. Y todas las especies del mar, conociéndolas,
dan mucho juego en la, en la cocina, no es solamente sota, caballo y rey. Pero bueno, el pulpo es una de las especies que dan mucha, mucho juego en la cocina, pero aparte es que tenemos una zona que da una calidad extra, grande. ¿Por qué esa calidad? Pues porque en comparativa con otras zonas, este pulpo merma menos que los demás. Tiene más músculo, tiene menos agua, es más. Ese gusto que deja al final en el paladar es diferente. Nosotros somos como que nos toca con una varita mágica, estamos tocados por una corriente que entra por el estrecho que es en las cuencas del Mediterráneo. Las corrientes son circulares. Bueno, pues en el mar de Alborán hay dos corrientes circulares, una que es la primera, que entra desde el estrecho, toca en la costa africana y luego vuelve y toca por aquí, por nuestra costa. Tenemos nuestros secos que están también tocados por esa varita mágica, que están en línea con el estrecho. Es una cordillera volcánica donde solo sale una punta, que es la isla de Alborán. Bueno, salen varias puntas. Sí, la punta por encima del agua es la isla de Alborán, que además es pequeñísima. Todo lo demás son secos. Son secos. Y son muy ricos en especies y en variedad. Es muy rica en biodiversidad. Exacto. Son ecosistemas muy buenos. ¿Por qué? Porque los animales son lo que comen. Todos los animales son lo que comen. Uh-huh. Y claro, nosotros, nuestro marisco y nuestros peces comen de muy buena calidad. Porque es lo primero que entra desde el Atlántico con unas corrientes frías estupendas y hace que nuestro marisco y nuestro producto pues sea extra. ¿Los delfines son amigos o enemigos de los pescadores? Los delfines son amigos. Amigos. Nos molestan a veces en una, por ejemplo, en el cerco, porque el delfín es un animal inteligente y claro, aprende que el cerco coge un cardumen importante y a ellos les cuesta menos cazar rompiendo la red y comiendo lo que va saliendo. Porque eso lo aprenden y lo enseñan. Son muy finos. Son muy finos, muy inteligentes. Pero para el arrastre son amigos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos reuniendo una cantidad de especies por delante de la red y ellos aprenden que es más fácil cazar. Entonces bajan. Las especies, al escuchar el tipo, un sonido como un sonar que emiten los delfines para detectar el cardumen, se quedan parados y entran en nuestra red. Entonces, ¿qué quiere decir? Que especies que nosotros con el arrastre pues vamos andando 5 kilómetros hora, no podemos andar más, porque nuestras redes tienen una filtración. Y si andamos más de la filtración, pues lo que no entran los peces. Uh-huh. Entonces, el delfín lo que hace es que los peces que se nos van escapando entren en la trampa y ellos comen. Al final, pues cuando tenemos un día que llevamos los delfines de compañía, tenemos mayores capturas que cuando no lo tenemos. Curioso, curioso lo del mundo de los delfines. Bueno, patrón, se va a ir el puerto pesquero de aquí, porque después de ver cómo se va a reorganizar el puerto y como nos lo contó no hace mucho el presidente de la autoridad portuaria, José García Fuentes, nos dijo que definitivamente el puerto pesquero se marchaba. Aquí se están haciendo una serie de obras, hemos visto ese carril que hay nuevo con un puente que ha tenido incluso también su polémica, como no puede ser de otra manera, porque nunca llueve a gusto de todos. Pero esto parece que va a ser una gran superficie hormigonada de tierra y de donde se va a sacar, se va a llenar y el puerto pesquero y otras instalaciones se van a marchar hacia Poniente. Eso es lo que usted conoce, igual que nos han contado todos, ¿no? Bueno, el plan director data de hace ya muchísimo tiempo, incluso nosotros cuando hablábamos entre pescadores, lo veremos. Como lo del tren, ¿no? Como lo del tren, bueno, también. Porque yo he escuchado hablar del tren desde pequeño. Desde que yo nací. Desde pequeño. O sea que, ¿pero qué es lo que pasa? Que con Pepe sí estamos notando que esto lleva una evolución y decimos, contra, esto ya está ahí.
O sea, el plan director ha cambiado, se le ha dado un impulso, se ha buscado el dinero suficiente para la infraestructura y pues ya creemos que sí, que dentro de unos años estaremos en otra dársena. Yo creo que es necesario, porque no era justo que el puerto pesquero estuviera entre dos dársenas comerciales, con lo que perjudica a la actividad, no nuestra, sino del pueblo. El pueblo siempre ha estado acostumbrado a dar un paso y está al lado de sus familiares, pues bien cuando hemos entrado a los barcos. Y ahora pues estamos un poco, llevamos unos años que por temas de aduanas pues estamos en un campo de concentración, y esto pues lo que va a hacer es volver a ponernos fuera de esas dársenas, darle otras perspectivas al puerto comercial, que es, pues digamos, una base para la economía de la provincia de Motril, de esta zona, y yo creo que ahí se le va a dar un impulso bueno. Ha señalado usted antes que ya no hay marrajeras, ya no se vende efectivamente desde hace tiempo ni marrajos, evidentemente, ni pez espada, ni atunes, ni cosas que se parezcan. Eso es porque a este puerto ya se le ha dicho, con estos ya se ha acabado. ¿Son especies protegidas a lo mejor? Es que tampoco sé yo exactamente. No, bueno, lo que es el atún entró en un plan de gestión, porque es verdad que la especie había mermado mucho. Estamos hablando del atún rojo, ¿no? Del atún rojo, sí, el atún que se captura aquí. Aquí hay tres barcos con cuota para pescar atún que lo traen a nuestras lonjas, una cuota residual, poco menos que de... pues se podía haber hecho más desde el gobierno español con los barcos artesanales para que pescaran atún, ya que no fueron ellos los culpables de esa reducción de este bien preciado, de estos peces, no fueron ellos, fueron la pesca industrial, como en todo. La pesca industrial hace mucho daño y mata por encima de lo que se reproduce. Sobre todo si los japoneses vienen y los compran y se los llevan. Pues totalmente, ¿no? ¿Quién tiene la cuota? Pues la tienen empresas grandes que además lo que hacen es capturar y venderlo al mejor postor, que son los japoneses, que vienen con la pasta por delante. ¿Qué es lo que hacen nuestros barcos cuando capturan un atún? Lo traen a la lonja y dan vida al pueblo, dan vida a toda, porque aquí se pone en el puerto, hay colla que trabaja y compradores, y hay un mercado, ¿no? Y se lleva a nuestro canal de alimentación. Ajá. Lo que pescan los grandes cerqueros, esas empresas que tienen mucho poderío y casi toda la cuota de España, pues va afuera, lo tienen en jaula. Hoy matan 5 animales porque los meten en una avioneta y pican billetes para Japón, y aquí pues se queda eso, ¿no? El espacio que usa esa empresa, y supongo yo que lo que declaran al gobierno. Pero en temas sociales de dar puestos de trabajo, quien da puestos de trabajo es la flota que sale día a día de puerto y vuelve a la casa. Y es que el sector pesquero, no estamos hablando solo de la gente que faena en el mar, sino de cuando llegamos aquí, están los que suben y bajan el pescado con los carros, los colocan, la gente que viene a comprar, la gente que lo distribuye, los conductores. Hay mucha gente alrededor del sector pesquero, no solo la gente solo que está en el barco, ¿no? Los marineros, los pescadores. Por supuesto, es que este tipo de pesca, esto es ancestral, y es un tipo de pesca que da de comer a un pueblo. Históricamente, esto no es, no es una cosa, esto está antes de que el puerto de Motril fuera puerto, porque antes pues los barcos salían desde las playas y iban a las playas y se subastaba el pescado en la misma playa, ¿no? O sea, todos los pueblos del litoral tienen tradición pesquera, aunque con el tiempo pues lo hayan perdido, ¿no? Yo recuerdo que en el año 83 había cofradía en Almuñeca y en La Rábita había otra cofradía, o sea, había reductos pesqueros. Incluso nuestra cofradía tiene un bajo en Castel del Ferro que lo usaba el médico para pasar visita dos veces en semana a los pescadores de Castel, y seguimos manteniendo
el bajo en el que está viviendo una familia pues que no tenía casa y lo están manteniendo. Es un cambio, ¿no? Tú mantienes el bajo y yo te doy techo. Y una, ahí está. Vamos despidiéndonos, pero una pregunta que tengo que hacérsela. Ustedes van en el barco, están todos los días en el barco, unos días hace un viento horroroso, está fatal, que si el poniente la mueve o el levante la llueve o al revés, y ustedes comen en el barco. ¿Hay una persona que se encarga de hacer la comida todos los días en el barco? En mi barco en concreto no, porque es muy desagradecido. Ese puesto siempre ha estado, ¿no? El cocinero. Lo que pasa es que es muy desagradecido, somos muy, muy exigentes y a veces los problemas de la casa los trasladamos al barco y cualquier cosa que haga el cocinero, pues esto no me gusta esto. Nosotros lo que hemos hecho es, pues cada uno participa dentro del barco en hacer de comer lo que mejor sabe y los demás le agradecemos. Se va repartiendo la faena. Los demás agradecemos al cocinero que ha hecho de comer. Y aprendemos a cocinar también. Y aprendemos, bueno, pues cada uno aporta. Además, antes iban 8, 9, 10 personas a bordo de un barco, hoy vamos 4, 5. No vamos mucho. Tampoco es una faena muy... Ya. Pero lo de ahí hay cosas, por ejemplo, lo de los fideos aparte, eso no se puede perder, ¿no? Ni se puede perder ni se pierde, vamos. Yo sé que es trabajoso, que cuesta, que tiene su meneillo, pero... Sí, pero bueno, es tradición nuestra y, bueno, una vez a la semana con el alioli, por Dios. Por Dios, para morir. Lo dejamos, este año no ha habido tal como hemos conocido todos estos años, el día de la Virgen del Carmen, sí, con su misa en la puerta de la iglesia, este año no en la lonja, evidentemente, ni procesión en el mar, pero probablemente el año que viene y cuando todo esto acabe volveremos a retomar esa magnífica tradición y desearles a todos los marineros y a todos los pescadores pues que sigan con ella, porque no hay que perder las buenas costumbres y lo que puedo desearle a don Ignacio López Cabrera, patrón mayor, es que tenga mucha suerte, que siga disfrutando de este magnífico lugar que tenemos para vivir, que es un paraíso. Yo siempre digo lo mismo y toda la gente que viene de fuera dice, es que vivís en el paraíso. Bueno, algunos días hacen una ponienta, pero... Pero normal, ¿no? en términos de media, estamos en la costa tropical, en el paraíso. Y además, yo sí quería decir que es una lástima estos dos años que hemos vivido sin procesionar a la Virgen del Carmen. Eso a los pescadores nos duele. No sacar a nuestra patrona al año. El año que viene, pues ojalá pues estemos ahí, que sea mejor para todos y podamos pues eso, ¿no? Brindar ese paseo marítimo terrestre que estos años atrás se ha tenido que negar por la pandemia. A la patrona de los marineros y los pescadores, muchísimas gracias, don Ignacio, ha sido un placer. Gracias. Igualmente. Por acogernos en su puerto. Venga. La semana que viene más, estaremos de nuevo aquí con ustedes en Cuéntamelo Todo, en Telemotril. Adiós.